¿A quién irán a mandar como nuevo árbitro? ¡Es Roman! ¡Es Roman! Chicos, los quiero invitar a que me sigan en la plataforma morada, donde estaré pasándome el showcase de WrestleMania en vivo con ustedes y sin ningún tipo de restricción, además de combates que ustedes me pidan. Twitch/Don Broquito, el link lo tienen en el comentario fijado y en la cajita de descripción. Ayúdame a llegar a los 100 seguidores. El día de hoy vamos a la WWE. Bienvenidos al capítulo 1 de My Rise. WWE The Pump. Tenemos un comunicado de The Pump. Cody Rhodes in a brand versus brand main event at SummerSlam. Roman Reigns shocked the world and surrendered his title. The head of the table said that he's been beating up Cody for years now, and he has nothing more to prove. Now he's taking a sabbatical in Hollywood to show his cousin, The Rock, that he will be a bigger superstar there too. Esto puede ser un spoiler para WrestleMania. Triple H called for a one-night WWE Universal title tournament with selections from the GMs of both Raw and SmackDown. Raw GM William Regal named Cody as Raw's first entrant. Hello. He was confident the title. William Regal GM, me gusta. SmackDown's brand new general manager The Miz didn't find this. Y The Miz también general manager, increíble. WWE Universal Championship to Raw, nothing short of facts. And The Miz is in it to win it for his brand. He's sending a team of killers to bring that title home. Let's take a look. Ok, ahí tenemos una gráfica. Ok, creo que es el lugar que falta. Vamos a hacer nosotros. Ok, ok, ahí estamos entrenando. Sale William Regal. Nos espera una larga noche hoy. Okay. Estamos entrenando, estamos aquí tranqui, papá. Claro que doy lo mejor de mí, Willy. Ok, tenemos ya un año. Y somos unos jovers. Ok, ve potencial. WWE Universal Championship tonight. The final slot for Raw will be decided in a match on the kickoff show. One of the combatants will be Dominic Mysterio. Dom has a future, a legacy, a name. The other competitor is you. Okay, somos nosotros. Thank you, sir. So much. I'll bring my best. Lo vamos a dar todo, Willy. Tú tranqui. See you, dude. ¿Cómo se nota que ya William Regal puede aparecer en WWE? Ok. Somos los próximos Drew McIntyre. Somos The Chosen Ones. Me agrada, me agrada. Y vamos contra Dominic, ¿eh? No va a ser fácil, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Ok. That nickname is sticking. Good times. Good times is Raw trying to steal SmackDown's WWE Universal title. Wey, el Miz como general manager sería totalmente awesome. Giving me an opportunity to win the WWE Universal Championship. He put you in a qualifying match. You think that's some kind of vote of confidence? Come on, don't be naive. Wey, es que el Miz quedaría perfecto como general manager. What are you getting at? You know he has all his royal eggs in the Cody Rhodes basket. He's just trying to set the American Nepo baby up to win. I'll tell you what, the draft starts tomorrow. You beat Dominic. Maybe. Okay, si ganamos a Dominic, tal vez nos fichan para SmackDown. On social media. Oh, you'll post about me? For real? Why would you want me in the tournament instead of Dom anyway? Because I want the WWE Universal title on my show, where it belongs. And I am 100% sure KO will push you. Ok, aquí dice que Kevin Owens nos va a ganar. Vamos a decirle que ni de pedo. Coming to SmackDown, man, that is a very generous offer and a wicked smart strategy, Miz. And I don't want to overstep here, but I have just one little thing I'm bumping on. What's that? It's just that I would rather have my fingernails pulled out with needle nose pliers than ever work for an entitled... No, amigo, SmackDown es God. Like you. I promise that you will regret that. Se arrepentirá, pero bueno. Miz, this right now, this conversation, talking to you, that's what I regret. It's the so-called dark horse of the tournament. Nosotros somos el tapado. Desde Detroit. Vean nada más, ahí está mi personaje llamado Choco. Ya luego les explicaré el por qué se llama Choco el personaje más adelante, una vez que ganemos. Decidí que fuera un luchador acá enmascarado, ¿sabes? Como que se siente muy mexa el feeling. ¡Ojo! Ok. Muy fachero Dominic ahí. Ok. Vamos contra Dominic. ¡Uy! Ninguno se dio. Fuck. Suplex de Dominic. Mierda. Ok, lo hemos esquivado. Vamos a darle unos cuantos golpes. Ok, está un poco limitado, ¿eh? Está un poco limitado nuestro compa. La verdad, como jamás he jugado My Rise, no sé si le tengo que hacer algunas modificaciones, que creo que sí, pero bueno. Ok, de momento, ahí dominando un poquito la situación. Vamos a hacer unos combitos acá belicones. ¡Qué grande Choco! ¡Qué grande Choco! Demostrando su poder. ¡Vámonos! ¡Está aturdido! ¡Está aturdido! Esta es nuestra oportunidad para rematarle unos cuantos más de golpes. Vamos a subirnos. ¡No, no, no! ¡Choco, Choco! ¡Choco! ¡Su madre! Ahí está. Unos cuantos boches, amigos. Lo normal. ¡Nos aventamos! ¡No! ¡Dominic se ha quitado! ¡Sa madre! Vamos. ¿Pa' dónde, mijo? ¿Pa' dónde? A ver. Lo mandamos a la esquina. ¡No! Cabrón, Dominic está on falla, ¿eh? ¿A dónde? ¿A dónde, Dominic? ¿A dónde? Vamos a darle unas patas. ¡No! ¡Uy! Pensé que me había reversado, güey. A ver si ahora sí nos sale. ¡Pero sube! Ok. Lo volvemos a intentar. ¡Mierda! ¡Ojo! Puñetazo aéreo, loco. ¿Qué más quieres, Dominic? ¿Qué más quieres? A ver, vamos a darle un paseíto por el ring. Dale. Quédate en el piso, loco. Güey. No podemos perder, no podemos decepcionar al universo de la WWE. Uy. Reversa. No. Recuperación instantánea. Uy. No. Ahí está. Secuencia de golpes. Ok, lo estamos logrando. Lo estamos logrando, lo estamos logrando. ¡No! Le fallé. ¡No! ¡Puta madre! Fallé, güey. Fallé. Mierda, loco. Ok, intenta hacernos el pin. Pero nada, nada. Rompemos la cuerda. Oye, Dominic está como que quiere impresionar a Rhea. Si este mono corriera para la cuerda cuando yo se lo pido, sería el más feliz, güey. Sería el más feliz. A ver. ¡Pero corre hacia la cuerda! Le toma la vida ir a la cuerda a este güey. ¡Vamos! ¡Lo logramos! Queda poco para hacerle un remate personalizado. Creo que queda un golpe nada más. Ok, tenemos golpe personalizado. Combo de golpes. Y se viene lo bueno, se viene. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Como Bianca Belair? ¡Ojo! Hazle el conteo, hazle el... 1, 2, 3. ¡Le ganamos! ¡Oh, oh! ¡Ganamos, loco! ¡Hemos ganado! Ganamos ahí con un... Yo pensaba que Dominic iba a romper el conteo, la verdad. Pero lo hemos conseguido. La primera victoria de Choco. Y es en SummerSlam. ¿Cómo le deberíamos de llamar al finisher de Choco? En los comentarios quiero que me compartan algunas sugerencias. Lo hemos logrado. Tenemos a Cody Rhodes. ¿Qué nos irá a decir? There he is. Great match with Dominic out there. Regal made the right call opening that last slot up. We're in the opposite bracket, but I'm kind of hoping you make it to the final. Real Cinderella story. Ok, nos echó un cumplido. Is that like some kind of reverse psychology mind game? Hell no. You make it to the final, I'm aiming to beat you just like I was going to beat Reigns. Mira, ustedes saben que no soy codista, pero prefiero tenerlo de aliado al momento. Is that right? Hope you make it to the finals with some nice short easy matches on the way. I want everyone to know I beat you at your best. That's the spirit. Good luck tonight, brother. Okay, de momento. I'll see you in the main event in a few hours. Okay, nos hemos ganado ahí el respeto de Cody Rhodes. Ahí está Kevin Owens, ¿qué nos irá a decir? KO, first round of the WWE Universal Title Tournament. Let's do this. Seriously? Are you literally the most desperate superstar on Raw? I'm just saying. Oh, KO, I'm so excited to try you. What the hell have you ever done to even deserve being in the same room as the WWE Universal Championship? You want to know what I've done to get here? It was a rhetorical question. What you've done is take the opportunity to showcase your craft on the biggest stage in the world and flush it right down the toilet. You've been over on Raw for what, 2 years now? And most of the WWE Universe doesn't even know your name. All you are is some charity project for Regal. Okay, Kevin Owens siendo Kevin Owens. I'm nobody's project. Half right. You're definitely a nobody. See you out. Okay, el combate inicia. Y de momento, a ver, tenemos que hacerle a Kevin Owens un combo pesado. Ya lo hemos hecho. Ahora, ¿qué sigue? Ok, tenemos que seguir presionando a Kevin Owens. Venga, está dominando Choco, ¿eh? Se nota que esta es su última oportunidad de poder ascender en la WWE, porque si no, su carrera se va a ir al cipote, al garete, como lo quieran llamar. Ok, Choco ha tirado a Kevin Owens y vamos a volar. Tenemos aturdido a KO, lo tenemos aturdidísimo, tenemos que aprovechar esto. Unos combitos belicones por acá. Suplex. Y vamos a regresarlo al ring. Definitivamente Choco está dando un espectáculo exquisito, digno de cualquier fan de la lucha libre. Uy, no sé si puedo usar armas, así es que mejor no le juego al valiente. Vamos a llevarlo a la esquina. De momento Kevin Owens no ha podido ni defenderse. Choco se encuentra dominando en su totalidad. Y pues hay que aprovechar, ¿no? Que seguramente Kevin está guardando sus energías. ¡Ve nada más! Esa patada a la cara quedó espectacular. A ver. Y, ok, Kevin Owens nos ha reversado un poco. Y no pudimos reversar, loco. Ok, no importa, no importa, no importa. Intenta hacer el conteo de 3. Pero nosotros tenemos todavía toda la energía y el hambre de ganar. Vamos, Choco, tú puedes. No me dejas reversar, cabrón. ¡No! Ok, ok, ok. Nada de qué preocuparse, nada de qué preocuparse. Ok. Ok, lo tenemos. La victoria está a la vista. Agarra KO. ¡No! Ok, tenemos que agarrar a Kevin Owens. Sal de ahí, sal de ahí. Levántate, Choco, levántate. Ok, tenemos que agarrar a Kevin Owens. Vamos a agarrarlo. ¡Lo agarramos! Lo mandamos hacia las cuerdas. ¡Ojo! ¡Stoner! ¡No! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! Parecía que ya habíamos perdido, pero Kevin Owens dice no. No. Esto todavía no acaba. Llámalo confianza, llámalo arrogancia, pero hey, Kevin Owens nos ha dado la oportunidad de seguir en la lucha. Vamos, Choco, levántate. ¡Paquetito! ¡Ganamos! 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 Ay, no puede ser. Nos hemos comido un stoner. Ok, Kevin Owens vuelto loco. ¿Saben? Este es el Kevin Owens que yo quisiera ver. No el patético que vemos todas las semanas en SmackDown. Vamos a hacer promoción en redes sociales, claro que sí. Está ligando el cabrón. You really came out of nowhere tonight with a couple of big wins that have you in the hunt for the Undisputed WWE Universal Championship. But I have to ask, is your performance tonight a fluke? I'm sorry, a fluke? ¿Que creen que somos que creen que somos pura suerte? I don't mean any offense, it's just your record hasn't exactly been at the WWE Universal Championship level since you got here. A ver, tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes. What's the old saying? The times make the man. You're not wrong, Kayla. I've been finding my feet here in WWE. But when Regal gave me this opportunity, I was grateful because there's something in the air tonight. Something I could feel when I walked in the building. No, I don't think people are looking at a fluke. I think they're looking at destiny. Okay, se ha puesto muy reflexivo, Choco. Ay, que sigue Braun Strowman. Güey, si vamos a sobrevivir a Braun Strowman, la verdad es que no lo sé. Uy, no. Ok, Strowman dominándonos de momento. Fuck. Ok, no, Strowman está haciéndonos puré. Su madre, güey. Vamos, Choco, vamos. ¡Eso! Bien. Ok, de momento... de momento, ya estamos tomando un poco más el control de la situación. Uy. Ok, ok, ok. No me está saliendo objetivos, entonces pues quiero creer que esto es un combate directamente pues a ganar. No, ¿qué hace Choco, güey? ¡Vamos! ¡Uy! Strowman ya está sangrando, güey. Ok. Ok, ok. Se puede, se puede. Vamos a mandarlo contra la esquina. Vamos a aturdirlo, vamos a aturdirlo. ¡No! ¡Uy! ¡Lo hemos reversado! ¡Lo hemos reversado! ¡Está aturdido! Ok, esta es nuestra oportunidad para ganar. ¡No! ¡Vamos, Choco! Lo hemos tumbado, lo hemos tumbado. Vamos a rematarlo, vamos a rematarlo. Combo de golpes. Uy. Vamos. Vamos a intentar... ¡No! No puede ser. A ver. Tenemos todavía una última oportunidad. ¡Vamos! El finisher. El finisher. Lo hemos conseguido. Hazle el pin. Hazle el pin. 1, 2, 3. ¡Vamos! Lo logramos, chicos. Lo hemos conseguido. Ok, ahí tenemos a The Miz y a William Regal. Vamos a ver qué nos van a decir. This is a setup, Regal. I take over as the general manager of SmackDown, and all of a sudden there's a tournament for my show's title with a bunch of... Ok, The Miz está enojado. Now, 2 of them made it to the finals. Mizanin. Mizanin. I cannot believe that I somehow conspired with Roman Reigns to abdicate his title. Perhaps he simply didn't want to work with you. Hello again, Miz. I thought about your offer to come to SmackDown if I did okay against Dom and then lost to KO. I decided to beat him instead. Oh, and Braun too. Ojo. Oh, look at the Mutual Admiration Society. Can you really not see what's going on here, kid? A qualifying match, Owens, Strowman. You're getting the hell kicked out of you, so Regal can put his boy Cody on the throne. Oh, William nos está usando. Yeah, he is using me. The main event SummerSlam is. I'm cool with it. Whatever. I'm done with both. You cannot get away with stealing the WWE Universal Championship from SmackDown, Regal. I believe I just have. Oh, che William, combate por el campeonato de la WWE. No voy a decir el Undisputed WWE Universal Championship. Batallo menos de decirlo en inglés que en español. El combate universal indiscutible de la WWE. Vean nada más, güey. Combina perfectamente con nuestro gear. Vamos. Ok, de momento Choco se encuentra atacando y atacando. Sabe perfectamente que no le podemos dar ni un solo minuto de aliento a Cody Rhodes, porque activa el poder del guión, y Cody con el poder del guión es capaz de ganar hasta con el brazo jodido. Y lo saben. No, Choco está fallando movimientos y es un lujo que ahorita no nos podemos dar. Fallar. Sube a la tercera cuerda. Sube a la tercera cuerda y ¡vuela! Ok, Cody Rhodes está aturdido, lo que a nosotros nos da la oportunidad de seguir dándole golpes para completar la misión. Y... a ver. Dale, dale, dale. Ok, lo hemos conseguido. ¿Ahora qué sigue? Hazle un Irish Switch contra la esquina superior derecha. Uy. Fuck. Hoy nos intenta hacer el pin, pero se queda con las ganas. Ok. Le hemos hecho un agarre. Vamos, Choco, tú puedes. Tú puedes. ¿Qué va a hacer? Lanza Cody contra la otra esquina. Cody nos inter... ¡Ojo! ¡Le ha pegado al árbitro! A esto se ha convertido en un combate de Roman Crossroads. Pero claro, el referee está tirado. La historia todavía no se termina. No, Cody está salado, loco. Cody está salado. ¿A quién irán a mandar como nuevo árbitro? ¡Es Roman! ¡Es Roman! ¡Está aplicando la de SummerSlam 2020! Loco, se tomaron muy en serio lo de Roman y Hollywood, ¿eh? Ok. ¿Ahora qué va a hacer Roman Reigns? ¡Ah! ¡Roman nos está ayudando! No me lo creo. Tenemos la bendición del jefe tribal. ¡Hemos ganado! ¡No me lo creo! Loco, ¿qué sentido tiene esto? ¡Somos campeones! Y somos campeones gracias a Roman Reigns. Lo importante es que somos campeones. Chicos, este primer capítulo ha sido toda una locura. No solamente le hemos ganado a grandes luchadores como Kevin Owens, Cody Rhodes, Braun Strowman y Dominic Mysterio, sino que ahora con la bendición de Roman Reigns nos hemos convertido en campeón universal indisputable de la WWE. Y esto solamente está comenzando. Dale like a este video y suscríbete para que puedas seguir viendo el camino de Choco rumbo a la grandeza.